Así habla el Señor. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor, como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y para purificar, y purificará a los hijos de Leví, y los depurará como el oro y la plata, y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los primeros años. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, y el Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse a todos sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer, en sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día
con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia del Señor estaba con él.